Buenas tardes, ¿cómo están muchachos, amigos? Bueno, leí un pensamiento que decía que la mejor forma de comenzar algo es dejar de hablar y ponerse a hacer. Entonces yo he decidido hacer un video casero acá con mi hijo Daniel acerca de un tema muy importante en la que viene en la Universidad Nacional Agraria, que es el tema de lógica de clase. Primero lo voy a hacer un poco así, de esta forma. Voy a explicar algunos ejemplos de algunos problemas que son bien interesantes. Por ejemplo, si ustedes leen bien acá, dice, todos los NOA no son 90. Entonces, lo primero que uno se pregunta es, ¿cómo grafico esto, no? La gente tiene duda, los alumnos tienen duda, hay profesores también que tienen duda. Entonces, cuando voy a graficar esto, lo primero que tengo que hacer es identificar qué labor o qué función tiene cada uno de los NOA. Por ejemplo, por la teoría que ustedes ya deben de saber, el NOA no es la negación de A. Este NOA, este NO, funciona como complemento. Funciona como complemento. Entonces, este NO que está acá, funciona como complemento. Tú miras, Alex, una pregunta, ¿cuándo sé que es complemento? Es complemento cuando el no está inmediatamente antes de la clase. Cuando el no está inmediatamente antes de la clase, es complemento. No te olvides, ¿ah? ¿Eh? Ahora, este no que está acá, date cuenta que está antes del verbo ser o estar. Este es el verbo ser o estar. Cuando el no está antes del verbo ser o estar, fíjate qué cuantificador tienes. Date cuenta que acá el cuantificador es todos. Es un cuantificador universal. Y cuando es un cuantificador universal y el no está antes del verbo ser o estar, este no está como negación. ¿Cómo que está? Como negación. Entonces, repasando. Un no antes de la clase, complemento. Un no antes de la clase, complemento. Un no antes del verbo, depende. Si él es universal o particular. En este caso universal, entonces él es negación. Entonces, él está negando la proposición aquí planteada. Entonces, la sugerencia ¿cuál es? Para evitar complicarte la vida, por un ratito voy a borrar este no. Solo por un ratito. Y hace recordar por un ratito. Ahora grafiquemos esto. Acá dice todos los NOA son 90. Yo lo que le explico a mis alumnos es esto. Que el son significa están en o están con. O sea, acá me están diciendo todos los NOA están con el 90. Date cuenta. Todos los NOA están con el 90. Entonces lo que voy a hacer es esto, mira. Dibujo una clase y dibujo otra clase. Date cuenta que a esto lo voy a llamar clase B y a esto lo voy a llamar clase A. Pero si tú te das cuenta, a mí no me interesa el B ni el A. Me interesa el no A. Entonces, si él es A, si él es A, ¿dónde podría ir el no A? El no A puede estar acá o puede estar acá. Y el otro es el no B. Si él es B, el no B está acá y el no B está acá. Ahora, si tú te das cuenta, acá dice todos los no A. O sea, el todo se está refiriendo al no A. Entonces, a ti te interesa el no A. Todos los no A. Todos los NOA, te está hablando de ellos. Dice que todos los NOA, estos NOA deben estar con el 90. Si tú te das cuenta, este NOA está con el 90, pero este NOA no está cumpliendo eso. Y por la teoría de lógica de clase, se dice esto. Como este NOA sí está con el 90, está cumpliendo lo que dice. En cambio, este NOA no está cumpliendo. Entonces, como él no está cumpliendo, no debe existir. Y para que no exista, ¿qué se hace?
se elimina. Y la mejor forma de eliminar, de decir que no existe, es sombreando. Sombreas, sombreas, sombreas. Al sombrear, estás eliminando aquello que no cumple lo que dice. Ah, pero un ratito. Acuérdate que acá decía no. Y ese no es una negación. ¿Pero a quién voy a negar? Muy simple. Borramos esto por un momento porque ya no me interesa. ¿A quién está negando este no? No puede negar a él porque no tengo información de él. Tampoco puede negar a él porque no tengo información de él. Pero a él sí lo puede negar porque la información que tengo es que no existe. ¿Y cómo niego a algo que no existe? Borro lo que había sombreado, borro, y la negación del no existe es existe. Entonces acá tiene que existir. Y la mejor forma de existir es poniendo X. Al poner X estoy diciendo existe. ¿Qué estoy diciendo? Existe. Ahora, ¿cómo se lee esto? Esto se lee así. Algún, recuerda que el algún significa existe al menos un. Existe al menos un B, existe al menos un B, o sea, algún B que no está con A. Entonces, no está con A. O simplemente, algún B no es A. Algún B no es A. O sea, si tú me preguntaras, ¿quién es el equivalente de él? Algún B no es A. Espero que te haya gustado mi explicación y dale like a mi página y dale like en el Facebook. Gracias, muchachos. Nos vemos.